Estamos en vivo y en directo, estamos desde Austin, Texas. Y vamos a presenciar la carrera que todos estamos esperando, la carrera estelar del día de hoy aquí en la Victoria Training Center. Donde viene la Chanel, una de las yeguas más queridas por todo el estado de Texas. Muy, muy buena yegua esa Chanel. Aunque en su última salida no tuvo bastante suerte ahí. Gracias a Rafael García ahí por las estrellas. Gracias, Rafael. Viene la tercia ahí. Viene Twins y viene Cuadrapisis en esa tercia. Estaba comentando de la Chanel que en su última salida pues no tuvo tanta suerte ahí donde... Gracias a Romancín por las estrellas. Gracias a mi Romancín. Donde la Ferrari de Cuadra Sierra Brava en una gran carrera. Una perrísima carrera allá en Amaros. Le arrebata la victoria cuando vemos allá a Pisis precisamente con su Prieta Linda. Y pues bueno, no tuvo tanta suerte, pero es una gran yegua la Chanel. Viene en una gran tercia en 200 yardas. La cámara está allá en las 200 yardas. Ya Jared está allá en las 200 yardas. Y pues vamos a ver lo que sucede con esta carrera. Chanel gana, dice Cuadra Raccoon, dice por ahí decían ahí la Prieta, gracias Romancín por las estrellas, ahí está ya la Prieta ahí llegando en silladeros, la Cuadra Pisis. Pues una gran carrera, Rigo, una gran expectación con esta gran carrera, una tercia. Así es, Jorge, carrerones, los que estamos, es la que estábamos esperando, varias gente estábamos esperando la Chanel ahora que viene de, como dices tú, no tuvo suerte, pero parece ser que ahora viene con todo. Esperemos y que el pronóstico pues se recupere la Chanel, ¿verdad? Así es, es una gran tercia en 200 yardas. A mí me gusta la Chanel en esa tierra, sabes que jugó en las 175 donde no tuvo gran fortuna, pues no arrancó tan fuerte como arrancó la Ferrari en esa ocasión contra Cuadra Sierra Brava. Y creo que eso fue lo que le afectó poquito, pero creo que en 200 ya se agarra un poquito mejor para arriba. En 250 es una super yegua, pero en 200 puede ser una gran carrera. Saludos, compa, y gracias por la transmisión. Ahí, Darío, gracias a ti, gracias a todos. Compartan la transmisión, se viene gran carrera, tercia. Ahí de esa gran yegua, la Chanel. Va contra Cuadra Twins con la Reinita y la Prieta Linda de Cuadra Pisis. Vamos desde la Victoria Training Center acá en Austin, Texas. Sigue arreciando, Jorge, sigue arreciando el airecito, pero aquí estamos aguantando. Ahí anda la gente ahí viendo los caballos. Al parecer, pues hay varios admiradores de la Chanel. A ver qué sucede con este carrero. Así es. Una gran tercia. Vamos a ver en qué puerta les tocó. Estaban rifando hace unos momentos. Estaban rifando las puertas donde les iba a tocar a cada una de ellas. Vamos a ver en qué puerta les tocó a esas tremendas yeguas que se vienen en 200 yardas. Estamos en la Victoria Trencena. A unas cuantas horas de que el Payaso y el Peligro se enfrenten allá en Sinaloa, también estamos esperando ese super carrerón hasta Sinaloa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El Payaso otra vez le va a ganar al Peligro? ¿O el Peligro dice, hasta aquí llegaste, chiquito, y ahora me toca a mí? No sé, vamos a esperar lo que suceda allá, precisamente hasta el estado de Sinaloa, en México, mi querido México. México lindo y querido. No, ese de que dices tú, Jorge, el payaso viene pues de buenas carreras, a ver qué sucede en ese carreno, ¿no? Mira, ahí están entrando al carril, parece que estaba tallando poquito, pero se ve que vienen con todo. Con todo y poquito más. Con todo y poquito más, mira, no, si andan con todo las yeguas, ahí están las... Los tres ejemplares. Autor estelar de la tarde.
La Chanel, la Pieta Linda y la Reinita en una gran tercia. 200 yardas, estamos hasta la victoria. Training Center. Saludos a todos los que nos están viendo. Y compartan la transmisión ahí, compartan la transmisión. Es una buena tercia para que la gente vea este super tercio. No. Ahí nuestros patrocinadores, ahí Tex Fence, ahí siendo patrocinadores de Carreando VIP, Tex Fence, las mejores fence, cercas, como usted quiera, corrales, también hacen edificios de metal, ponen cemento, hacen de todo ahí Tex Fence, todo alrededor de Texas, todo Texas está cubierto por Tex Fence, toda la calidad de las diferentes fence, cercas, corrales, caballerizas, de todo le hacen ahí Tex Fence, a todo alrededor de Texas. Pura Chanel, dice José ahí, véngase Prieta, dice ya, pues hay para todos ahí. Para Twins no hay, ¿o qué? ¿Nadie le va a Twins, o qué? ¿Nadie confía en Twins? Twins es una gran cuadra que está haciendo las cosas muy bien, Mucho, muy bien está haciendo las cosas por ahí, cuadra Twins. Hay otros nuestros patrocinadores, veterinaria, a ver, claro, por supuesto, la mejor veterinaria, los mejores productos los va a encontrar ahí. En Veterinaria AB, toda la Unión Americana, y se las lleva hasta sus hogares. Para Veterinaria AB, ahí está el teléfono en pantalla. Jorge, ¿cuál te gusta, payaso peligro? Usted sabe bien a quién me gusta. Me sigue gustando el payaso, pues es mi ídolo, el payaso. Aunque a mí me gusta, me cae muy bien Raúl. Y le mando un saludo ahí a Raúl Araña. Ahorita no va a estar viendo, obviamente está concentradísimo ahí con su... con sus carreras, no nomás esa lleva algunas. Y le mando un fuerte abrazo ahí a Raúl, la araña ahí de Cuadra la Estrella. Pero mi ídolo es el payaso de los ídolos que ya me quedan. Ahí creo que es el único que me queda ya, por lo pronto, ahí era el elegido y él, ya, pues ya el payaso es el único por ahí que me queda. Vamos a ver cómo le va al super payaso allá por Sinaloa. Está la gente emocionada, Jorge, estoy viendo desde aquí, la gente ya está emocionada, se está acercando ahí a las puertas, a todos lados, la gente anda desesperada porque salga este carrero, no, ahora sí que pues la moneda está en el aire, esperemos a ver qué nos prepara esta carrera. Así es. Aquí en pantalla es la Prieta Linda ahí de Cuadra Pisces, montada por el señoronón, caritas ahí, montando a la Prieta Linda, el super caritas ahí, montando a la Prieta Linda en esas 200 yardas. Gran dinastía, el tremendo caritas. Pues Cuadra Twins no hace aparición, ¿eh? No hace aparición, no se ha visto. Cuadra Twins no ha entrado. No ha entrado ahí Cuadra Twins con la Reinita. Ahí anda la Chanel de este lado ya. La Chanel lista, más lista que un calcetín. Pero Cuadra Twins, pues no. No sé si dijo mi mamá que siempre no, pero no se mira Cuadra Twins. No sé qué pasó con esa Cuadra Twins. Así es, Jorge, no aparece, no se ve. Vamos a darle un rato más a ver qué sorpresa nos da. Pues ya sería muy tarde si entrar ahorita Twins, ya los caballos ya están muy listos, ya están preparados para ir a puertas. Yo creo que Twins lo dejamos afuera. No juega Cuadra Twins, dice Bondito, pues no se apareció. El Cholo está preguntando que sí, qué pasó, parece que nadie sabe, nadie supo. Pues bueno, sí, nos vamos a ir una contra una. Creo que es carrera, es bastante buena carrera, como quiere la Prieta Linda de Cuadra Pisces, montada por Caritas, y la Chanel de Cuadra Huitrón. Se van para puertas, Cuadra Huitrón va a salir acá por la puerta número 2 y la Prieta Linda va a salir allá por la puerta número 5 en esas 200 yardas.
Pues carrera de damas, Rigo. Así es, Jorge, así es. Yo en esta doy mi pronóstico, me inclino un poquito por la Chanel. Como decías tú, en 200 yardas puede ser de ella. Esperemos a ver qué acontece en este momento. Así es. Fíjate que no, ahí preguntan quién monta la Chanel y no lo alcancé a ver. Una disculpa, no alcancé a ver al jockey de la Chanel. Si alguien por ahí sabe quién la va a montar, pues ahí ayúdenos, por favor. Yo la verdad desde aquí no alcancé a ver. El Carita sí, porque vino hasta acá, hasta donde estamos nosotros. Ahí está Román Huerta, Romancito Huerta, el tremendo de Román Huerta. Gracias ahí a la gente, siempre atenta en todas las transmisiones. Muchas gracias por estar ahí atento. Yo acá estaba haciendo otra situación, acá en lo que estoy viendo la... Pues los patrocinadores y todo esto, pues se me va la onda ahí de verlos a los jockeys. Bueno, Romancito es el encargado de montar a esa Chanel. Ya estamos atrás de puertas, ahí todo listo. La Chanel en la puerta número 2, la Prieta Linda va a salir allá por la puerta número 5. Carrera en 200 yardas. Allá tenemos a Jared en la cámara, está allá precisamente en las 200 yardas. Nosotros estamos acá en las 300. Ahí todo listo para que ya entren las yeguas en sus respectivas puertas. Puerta 5, repitiendo ahí, puerta 5 para Pisces con la Prieta Linda. Puerta 2, cuadra Huitrón ahí con su Chanel. Está favorita ahí poquito la Chanel. Picos y faja, ¿eh? Es todo lo que la gente alcanzó a ir hasta acá, picos y faja. No está muy, muy favorita, quiere decir que a la gente le gusta para que sea una carrera apretada. Señoras y señores, y empieza el conteo. Todo listo, ahí vienen. Buena salida, un poquito se me dio ahí la Chanel, pero vienen agarradas. Viene la Prieta al parecer con esa monta de caritas. Parece que la Prieta, ay, no sé, está muy agarrada. Parece que la Prieta, yo no sé qué ve usted, pero está bien agarrada con una gran monta de caritas. Ay, va a estar muy agarrada. Vamos a esperar el fallo oficial porque está a los mocos. Qué carrera, La mejor carrera hasta el día, hasta ahorita, de todo el día, ¿eh? ¡Qué buena carrera, Rigo! ¡Háblame! No era para menos, Jorge, efectivamente. Arrancan, sale poquito ladeada, pero al caminar se empieza ya a componer. A los meros mocos vienen llegando. El mejor carrerón que tuvimos esta tarde, a mi parecer. Es un show increíble, mi Jorge. Hijo, está bien agarrada, por ahí dicen que con faja, y así tan así la miran, hijo, eso, yo la miro más agarrada que eso, Yo la verdad, yo no me atrevería a decir que hay faja en esta carrera. Yo la miro muy agarrada. Confirmado, confirmado por el Cholo, ya está, cuadra para Piscis. La Prieta Linda se la va a llevar con pescuezo. Con pescuezo se la lleva la Prieta. No hay faja, con pescuezo. Yo la miré así, la miré un poco más agarrada. La Prieta Linda que llegó, no, ni qué monta de ese señorón. Caritas, una poquita falla ahí de la Chanel. Se nos abrió poquito, si no estuviera bien, bien agarrada, Una pequeña falla, no fue mucho, pero creo que ahí cuenta la Chanel, se fue un poquito para su izquierda, y creo que ahí con ese poquito, Rigo, la alcanzaron a superar, Así es, así es, a mi punto de vista, se le complica poquito el principio, y esa es un parteaguas para lo que sucedió. Pero vaya, esa Prieta, nos dio una gran sorpresa. Está muy bien, muy muy bien esa yegua. Así es. Pues bueno, excelente carrera. Creo que de lo mejor que hemos visto hasta ahorita en el día.
Y fíjate que ha habido buenas cuadras hemos tenido, pero una carrera así, tan agarrada como esta, pues creo que no hemos tenido. Creo que es la primera en todo el día que se ve una carrera así tan, tan espectacular, tan buena, ¿no? Será por las cuadras, será por las yeguas, yo no sé, pero muy buena carrera, Rigo, ¿eh? Así es, demostrando el Caritas, nuevamente el Caritas, con toda su trayectoria, dándole todo a su cuadra. Vamos desde la Victoria Training Center. Recuerden que el 6 de abril vamos a estar allá en amarillo porque se viene el Amo otra vez. Qué espectáculo allá con el Amo. Siempre es un evento de los mejores del año y superando año por año ese Amo de los Maturities allá por Amarillo, Texas, en el carril Santa Teresa. Ya saben quién lo organiza, el compa Ricardo Ceballos. Muy buen evento. Esto va a ser el 6 de abril allá por Amarillo, la cuarta edición de El Amo allá en Amarillo. Y qué cuadras, ya destapadas todas las cuadras. Y pues bueno, va a ser un espectáculo allá de todo allá en Amarillo, Texas. 6 de abril, no se lo pierdan, 6 de abril. Excelente montas ahí en pantalla del señorón Caritas. ¡Saludos, chingón! Saludos a mi tremendo está, Caritas, mi que Caritas. Da carrera con carrera, lo da todo. No, por lo menos, también ahí Romancito Huerta, pues haciendo lo suyo. Esta yegua a mí me encanta en 250 yardas, esa Chanel a mí me gusta en 250. Yo pienso que donde la están agarrando y la están agarrando, es por eso le están jugando abajo. Pero creo que si le juegan ahí un poquito más arriba a la Chanel, creo que ahí sí se van a topar con piedra. Pero bueno, así son las carreras. Se la lleva la Prieta Linda. Y qué buena carrera tuvimos. Ahí está en pantalla el señor Caritas y su Prieta Linda, la cuadra Pisces, haciendo bien las cosas. Está nuevamente una vez más la repetición donde alcanza a pasar. Dice por ahí que se confió Caritas. No, es que la yegua corre un poquito más para arriba. La Chanel corre más para arriba y la iba alcanzando. Por eso les digo que yo creo que la yegua siempre ha corrido 250 muy bien. Y en 200 para abajo es donde siempre ha batallado esa Chanel. Tiene sus detallitos en las puertas y es donde pierde las carreras allá abajo en tierras cortas. Pero no fue ningún error de Caritas, no fue que le iban alcanzando. Le iba alcanzando porque la yegua corre para arriba y corre muy bien para arriba. Por eso de razón la iba alcanzando, no porque Caritas se confió ni nada de eso. Así son las carreras, así la mira la gente, Rigo, se emociona la gente. Y pues esta es la pasión de las carreras de caballos. Así es, Jorge, así es. Le faltó tierra, coincido contigo. Esperemos a ver si hay un retador por ahí que se aviente las 250 para sacarle lo que es esa yegua. Así es, ahí estamos en pantalla nosotros estamos en VIP, ya se viene acercando ahí Jared con la cámara. Y pues bueno, nosotros vamos a despedir la transmisión, Rigo, nos vemos ahorita en la siguiente transmisión. Estamos pendientes desde acá de la Victoria para la Gran Tercia que se va a jugar allá en Sinaloa, Payaso, Scarface y el tremendo peligro allá desde Sinaloa. Vamos a estar pendientes con esa super carrera. Ahorita nos vemos en la siguiente transmisión.